A Mariano Recalde, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, para hablar de esto. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Felicitas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ayer hablamos con Mariano en la televisión pública y yo le preguntaba esto, voy a arrancar con esto, porque me parece que es esencial, que es cómo hacemos para que esto efectivamente sea un debate público, para contar por qué necesitamos discutir qué tipo de poder judicial necesitamos, queremos o tenemos en Argentina y cómo nos afecta en la cotidiana, ¿no? Bueno, esto que estamos haciendo, la verdad que arrancamos con fuerza, el juicio político se ha instalado, hay que empezar la discusión en las plazas, en las radios, en la televisión, en las calles, en todos lados. Y ayer fue una movilización importante, el primer día hábil judicial del año, ya está allí frente al Palacio de Tribunales, expresándose el pueblo contra un partido judicial, contra una Corte Suprema que se ha atribuido a la suma del poder público, se creen supremos, supremacistas, ¿no? Sí. Y me parece que lo que está pasando, ya te lo decía, es muy grave. Ya ha tomado, no es solamente que tiene fallos arbitrarios o escandalosos, sino que empezaron a afectar la democracia de una manera grave, como ocurrió en otras partes de Latinoamérica, utilizando a los jueces el poder económico como herramienta para afectar la democracia, para torcer la voluntad popular y que la Argentina, a su plan económico decidido, dictado o condicionado, si se quiere, ilimitado por fallos judiciales, que la democracia política también esté condicionada, limitada, afectada por fallos judiciales que persiguen, que encarcelan o que proscriben a dirigentes populares. Entonces, me parece que es hora de reaccionar, ya era hora, y hacerlo con firmeza y no con una de una manera meramente testimonial, sino a fondo. Estoy viendo las coberturas de Clarín y de La Nación. Bueno, Clarín, el grupo que le paga viajes a jueces y a funcionarios, sí. ¿No? Digo, está muy, muy vinculado el tema del Poder Judicial con la concentración de medios en Argentina. Y a diferencia del año pasado, esta vez reflejan lo que sucedió ayer. Si vos ingresas al portal, está entre las primeras noticias. Ataque a la justicia, la marcha K contra la Corte fracasó, escasa convocatoria y sin dirigentes de pesos, dice el diario Clarín. Y La Nación dice, protesta en tribunales con poca convocatoria, kirchnerismo marchó contra la Corte y le reclamó al presidente que avance por decreto. Es decir, lo reducen, dice, poca convocatoria, y lo reducen solamente al kirchnerismo. Un poquito hacia eso iba cuando decía tenemos que socializar este debate, hay que explicarlo, pero miro hacia los medios de comunicación. Si queremos avanzar en una reforma de fondo en el Poder Judicial, ¿no tenemos que también avanzar en una reforma en lo que tenemos hoy en este mapa tan concentrado de los medios de comunicación? Pues si no, el debate va a ser casi que imposible, ¿no? Sin ninguna duda. Son dos arietes que ponen en jaque la democracia y que se ha demostrado cuando López Tarr entra antes de ahí en el aeropuerto de Bariloche y cuando leímos los chats de esos escandalosos que además tienen relaciones carnales, obscenas, muy claras entre el poder mediático, el poder político económico de la derecha y un sector del poder judicial. Lo que veníamos diciendo, lo que veníamos denunciando, del Lofer, que no se entendía muy bien, se vio claro con ese en esas fotos del aeropuerto donde están abrazados, sí. y con esos chats que son un escándalo que en cualquier otro país del mundo hubiera generado, sí. Un cimbronazo mucho más fuerte. Hubieran tenido que renunciar, me parece. En otros lugares del mundo hubieran tenido que renunciar. Sí, pero es una paradoja, porque, claro, ¿cómo se expresaría en un país normal? Se cansaría en todos los diarios y actuaría la justicia. Pero acá
son esos mismos personajes los protagonistas del escándalo. Entonces no sale lo de aire, los jueces dicen, acá no pasó nada. ¿Te parece que tiene chances de avanzar este juicio político, este pedido de juicio político? Mira, decían que no iba a poder ni iniciarse, y está iniciado, y está avanzando. Va a haber audiencias, va a haber debate público, no solo es el kirchnerismo, el peronismo, quien está impulsándolo, sino también de la coalición cívica y otros sectores. Sí. Yo la verdad no, siempre soy optimista y creo que puede avanzar, y aunque no llegara a la Cámara de Senadores, donde lo esperamos ansiosamente, ya este debate me parece que es muy importante, este juicio político que se haga público es muy importante y va a contribuir a que la sociedad empiece a reaccionar de otra manera frente a estas cosas que pasan, ¿no? Mariano, te cambio de tema. Estamos en un año de elecciones. Estamos viendo los intentos por rearmar. Me parece que lo que pasó en Merlo va por ahí, ¿no? Esto de empezar a mostrar unidad y de empezar a trabajar los lineamientos de cara a un año electoral. Y llegamos a este año con una Cristina con una condena proscripta, si así lo dice ella, estoy proscripta, que aparentemente no va a ser candidata, digo aparentemente, está todo por verse, muchos están pidiendo que sea la candidata. Hoy se trata una recusación a la jueza Capuchetti, se había pedido que sea público, no va a ser público, se vincula también obviamente no con toda la cuestión judicial. Digo, ¿cómo viene este año? ¿Cómo lo estás viendo este año electoral? ¿Y cómo estás viendo lo que pasa dentro del frente? Bueno, otra vez con optimismo, me parece que la convocatoria del presidente a la mesa política que trascendió en estos días forma parte de ¿hay convocatoria del presidente a la mesa política? Y eso trascendió periodísticamente ayer, así que es una muy buena noticia. ¿Solo tenés trascendidos periodísticos o tenés solo otro dato? Tengo trascendidos periodísticos. Ajá. Pero es una muy buena noticia. Me parece que es por ahí y que era no solamente necesario sino inevitable. Claro. Que se junten quienes conforman este frente político, quienes representan las tres grandes partes del frente político y quienes más decidan eso, a discutir cómo cargar este año electoral, cómo sean vos, qué estrategia y después finalmente pasar adelante que candidatos o candidatas. Claro, sí, además de discutir estrategias electorales hay que discutir estrategias de gobierno, ¿no? Porque esto de que un gran frente puede hacer gobierno, cómo ordenarlo y cómo tener esa mesa, conformada durante el gobierno también, que es lo que falló acá, ¿no? Sí, también, pero hay más, yo soy otra vez, por tercera vez lo digo, optimista. Sí, optimista. Y veo que hay coordinación en muchos temas, que estamos avanzando. ¿Qué pasa que el peronismo no puede entrarle a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, por ahora no ha podido entrarle, pero vos sabés que todo el año pasado estuvimos debatiendo y analizando y concluyendo cómo han sido los primeros 15 años o esto. Y creemos nosotros que es el fin de un ciclo. Sí. 15 años mayoristas en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y la realidad es que cuando uno analiza cada una de las áreas, cada uno de los temas, encuentra que el macrismo, más que la reta en la ciudad de Buenos Aires, ha fracasado. Está peor la ciudad de Buenos Aires 15 años después. Si tuvieron todo el tiempo y toda la plata del mundo para resolver todos los problemas, y cuando uno ve cómo está la educación 15 años después, está peor. Está mal. Hacen falta escuelas, hacen falta vacantes. Los comedores escolares son un desastre. La infraestructura edilicia es trágica. Y lo mismo pasa cuando se analiza la salud. La falta de inversión en salud es tremenda. No solamente cómo están adentro los hospitales, los centros de salud,
que tiene la ciudad, sino que en 15 años no construyeron un solo hospital en la ciudad. Sí. Buenos Aires. Lo mismo con el transporte, subte. Hace 3 años que no hay un kilómetro de subte en construcción, que era la promesa electoral de Macri, que casi que lo catapultó a la jefatura de gobierno. En materia de vivienda, seguimos siendo, hace poco conocimos los datos del censo otra vez, sí, la misma población, de 3 millones de habitantes en uh-huh. Buenos Aires, como siempre hubo. Y sin embargo, cada vez hay más gente viviendo en las villas en la ciudad de Buenos Aires, hay cada vez más inquilinos con todo lo que cuesta alquilar, y menos propietarios, hay menos dueños en la ciudad de Buenos Aires. Claro. La concentración es feroz en la ciudad de Buenos Aires y la desigualdad ha aumentado de una manera brutal dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces es un gobierno malo, es un gobierno que hay que con firmeza y a veces viste, sin temor a avergonzarse, porque tenemos como cierta, está tan instalado mediáticamente la gestión de las plazas y del pastito y la vereda de la Reta, que muchas veces hasta comido un poco la cabeza a nosotros. Claro, ¿no? un mal gobierno con buen marketing, podríamos resumir. Sí, con una protección mediática brutal. Claro, nada de estas cosas que te estoy contando, sí, que hay que profundizar. Claro. El grado de corrupción, la falta de espacio verde, los negocios. Nada se conoce. No trasciende nada de eso, no tiene lugar en los medios de comunicación. Bueno, el desafío del peronismo este año es dar a conocer eso, porque ya está, 15 años me parece que es momento de cerrar un ciclo, de ver que hay cosas que este gobierno no va a pasar nunca. Gracias, Mariano.